qué razón estás de llegar? Amor, es que me he entretenido limpiando la finca. Ya sabes que voy tarde en esto de la limpieza. Las demás ya comenzaron a plantar y yo todavía sigo limpiando. Pues busca forma de limpiar más rápido. Si tú me ayudaras, terminaríamos más pronto. ¿Ayudarte? ¿Ayudarte? ¿A qué? ¿Crees que yo nací para trabajar en la finca? Ese es trabajo de mujeres. Pero las otras mujeres, sus maridos las ayudan a chapear y a plantar. ¿Por qué tú a mí no? Porque tú eres la mujer de esta casa. Y tu deber es trabajar y darme hijos. Ya sé que soy la mujer de la casa, pero... ¡Pero nada! Entra a cocinar. Siento hambre. Y no me vengas más con tus tonterías. Coño. Hola, Milu. ¿A qué? ¿Qué te ha pasado? Pero me ha pegado anoche porque no quería hacer el amor con él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hija de Dios, vas a permitir que tu marido te maltrate de esa manera? Como si fueras un animal del bosque. Y aunque lo fueras, él no tiene ningún derecho de maltratarte de esa manera. ¿Qué puedo hacer? Es mi marido, el padre de mis hijos. Sobre mis hombros llevo su dote, 150 mil francos. Mira, mi Lupa, hoy en día el gobierno ha puesto unas leyes para defendernos a nosotras las mujeres.
Existe actualmente un departamento que lucha contra la violencia de género. Yo creo que ya es momento de que le pongas un alto a esa situación. ¡Denúnciale a las autoridades! ¿Qué le van a hacer? Le van a poner un alto. Incluso le pueden meter en la cárcel. ¿La cárcel? Claro. No, en la cárcel no. ¿Qué le voy a decir a mis hijos cuando me pregunten por su padre? No, en la cárcel no. ¿Se puede saber dónde sale la señora a estas horas de la noche? Pero estoy saliendo de misa. Si cada domingo a estas horas siempre salgo de misa. Cada domingo te vas a misa, cada domingo te vas a misa. ¿Qué misa? La de verte con tus amantes. ¿Mis amantes? ¿Qué amantes? ¿Me lo preguntas? Te lo pregunto a ti, porque tú sí que conoces a mis amantes. Pero tú, ¿quién te estás creyendo para hablar conmigo? Por favor. ¿Quieres que te rompa la cara? Por favor, no me pegues. ¿Quieres que te machaque? Cada domingo salgo de misa. Cada domingo salgo de misa. Me ves con cara de tonto. Por eso te burlas de mí. Eso se acabó. Ahora mismo te vas a ir de mi casa. Irás a encontrar a tus curas para que os burléis bien de mí. No, pero... Pero... Venga, sal de mi casa. Y como se te ocurra volver a pisar esta casa, verás bien quién soy yo. Venga. Pero... Pero... después de terminar de maltratarme. Incluso me ha advertido que si no quiero que me mate, que no regrese a esa casa. La casa que se ha construido con el sudor de mi frente
Mi trabajo en la finca es lo que acostumbré a esta casa, que hoy en día me está echando. Mira, no llores más. Aprovecha esa oportunidad para rehacer tu vida. ¿Cómo voy a rehacer mi vida? Ya es tarde. ¿Cómo? Ni siquiera pude terminarme los estudios. ¿Cómo comienzo ahora? ¿Comienzo? ¿Qué pasa? Wow. Su marido te la ha echado de casa anoche. Pero este hombre ya no va a parar. Ya le hemos hablado los que le conocemos, pero no. ¿No dijiste que tus padres viven en la ciudad? Mis padres viven en el centro de la ciudad. Incluso mi padre se enfadó conmigo cuando le dije que ya no quería estudiar más, solo quería dedicarme a mi marido y a mis hijos. Pues hermanita, vete a la ciudad, busca a tu padre. Dile que has regresado. Pídale perdón y dile que quieres seguir con tus estudios. Lo mejor que puedes hacer, vecina, para que tu marido te respete, es poder valerte por ti misma. Cuando tienes un trabajo que te sostiene, tu marido verá que con o sin él seguirás viviendo. Y eso le hará tener miedo de perderte y te va a respetar. Así es, mi Lupa. Me encantaría irme ahora mismo donde mis padres, pero ¿qué será de mis hijos? ¿De tus hijos? ¿Y si te mata? De tus hijos no te preocupes. Él no te ha echado de casa anoche. Pues entonces, él sabe que los puede cuidar sin ti. Mira, coja esto, que te vendrá bien. Cuando estés fuerte, ya volverás a por tus hijos. Y si él ve que no puede solo con ellos, te buscará. Pero ahora lo mejor es que pongas distancia entre tú y él. Vecina, esta es la solución. Gracias, vecina. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Por favor, estoy buscando a mi mujer. Me han dicho que trabaja en esta empresa. ¿Cómo se llama y en qué área trabaja? Se llama Milupa Gómez. Y seguro que trabajará en la área de moza de limpieza. Milupa Gómez. No me suena a nadie en limpieza con usted. ¿Estás seguro que trabaja en limpieza? Estoy muy seguro. Y ya no tiene cerebro para trabajar en otra cosa. Pues aquí en esta empresa, la única persona que tiene el nombre que me está diciendo es la señora Milupa Abebe Mange y no trabaja como musa. Es ella. Ella es la que estoy buscando. ¿Cómo puedo hacer para verla? Siéntese, por favor. Thank you.
ya puede pasar. Buenas, señora. Perdone que la moleste. Ando buscando a la desagradecida de mi mujer. Lleva desaparecida 3 años. La he buscado por todas partes. Y me han dicho que trabaja en esta empresa. Por eso he venido a cogerla, para llevarla al pueblo. Banga sup, pasir dia tiga. SS 21.